Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre el tema de que nos quieren imponer eh, peajes en las autovías. Esto ya es un tema de hace tiempo, ¿no? Eh, Os acordáis que era una de las primeras mentiras de Pedro Sánchez, que nos dijo que no había pactado con la Unión Europea eh, imponer peajes en las autovías de nuestro país y realmente eh, pues sí que había algún pacto por ahí oculto. Eh, primera mentira de, del gobierno de Sánchez, primera de muchísimas. Ahora, rescato esta noticia porque ayer el ministro de Transportes, Oscar Puente, eh, el abominable ministro eh, Oscar Puente, pues saltó diciendo que las infraestructuras hay que pagarlas con impuestos o con peajes. Eh, y tiene toda la pinta, Oscar... Eh, perdón, tiene toda la razón, Oscar Puente. Hay que pagarlas. Pero se le escapa un detalle pequeñito. Ya hemos pagado por esas infraestructuras. Ya están pagadas. Nos dirán que el mantenimiento es muy caro y que hace falta pagar más. Sí, claro que sí. Para eso estamos pagando el impuesto de circulación. Cuando tienes un coche, un vehículo... Eh, en propiedad tienes que pagar impuesto de circulación. De la misma forma que quien tenga un camión, por ejemplo, un transportista, también tendrá que pagar eh, su impuesto de circulación. Todos los que utilizamos las vías eh, del Estado, bueno, todos los españoles que utilizamos las vías del Estado, tenemos que pagar ese impuesto solo por por tener un vehículo, porque se supone que lo vamos a utilizar, ¿no? Con lo cual ya estamos pagando. El, 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 esto de que nos quieran poner ahora eh, peajes en las autovías significa que nos quieren hacer pagar por lo mismo dos veces es así es así de simple eh, parece que se ha apagado la polémica de hace de esos me, hace meses ¿no? que teníamos con, con con esta mentira del pacto con Europa por los peajes en las autovías y ahora lo quieren recuperar y aquí está yo creo que el análisis de todo esto, ¿no? Ya he dicho lo que me parece a mí eh, lo de los peajes. Pero el análisis más profundo. Nos plantean esto ahora para que saltemos y, y digamos, no, 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 ya estamos pagando por eso, para que nos centremos en esta polémica. ¿Nos han, nos han sacado otra vez esta polémica para que nos centremos en ella, para que protestemos, en vez... De que estemos atentos a cómo evolucionan las sospechas sobre Begoña Gómez o las sospechas sobre el caso Coldo, cómo avanzan esas investigaciones, eh, por ejemplo, a toda la gente que están citando en el Congreso y en el Senado. Quieren. igual prefieren cabrearnos con el tema de. Eh, con el tema de los peajes en las autovías para que. No nos fijemos en lo que realmente importa. Aquí hay que tener siempre en cuenta eh, cómo van a tratar de manipular al ciudadano. Y esto no lo hace solo el Partido Socialista. Esto lo hacen todos los políticos de cualquier partido. Eh, lo van a intentar hacer. Van a intentar manipular a la población. Pues hay que, hay que saber llegar a la verdad, ¿no? De si realmente esto es una polémica real que pretenden. Eh, sacarnos más dinero con las autovías o si es algo que sueltan para generar simplemente polémica y desviar nuestra atención. Ahí yo creo que está la clave de si es una o es otra. Eh, y básicamente eso, ¿no? Yo creo que ya he dado mi opinión. Eh, poner peajes en las autovías es absurdo, es... Vamos, me parece una vergüenza porque es pagar dos veces por lo mismo y además... Eh, es una medida que generará generará eh, accidentes de tráfico porque la gente que ya va mal eh, para poder ya no te digo vivir porque la mayoría de la gente no vive sobrevive que es muy distinto pues si la gente la mayoría de la gente tiene problemas para sobrevivir pues imaginaros eh, si les hacéis pagar por usar una autovía. ¿Qué va a pasar? Que se van a ir por las carreteras secundarias. Y en las carreteras secundarias, pues eh, la seguridad no es la misma que en una autovía o en una autopista. Eh, en una carretera secundaria, un accidente tiene unas consecuencias, pues tiene posibilidades de tener peores consecuencias, ¿no? Con lo cual, es una medida que ingresarían dinero, sí pero a costa de qué? En fin, creo que ha quedado todo claro, no me he desviado mucho del tema, espero. Eh, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.